Al menos un agente de la Policía Municipal de Celaya perdió la vida y otro resultó herido en un nuevo ataque perpetrado esta noche por un comando que interceptó a una patrulla de la corporación. Inicialmente se dijo que la agresión había sido contra el coordinador operativo Noé Trejo, pero después se aclaró que se trataba de otro mando cuya identidad no fue confirmada. No obstante, fuentes de seguridad destacaron que se trata de un exagente de la Policía Federal, PF, que se integró a la Policía Municipal con el equipo del actual secretario de Seguridad Pública de Celaya, Miguel Ángel Cimental, excomisario de la PF en el estado. Me les pegaron a dos compañeros, comentó a APRO el secretario Cimental, quien acudió al sitio donde se cometió el ataque minutos antes de las 8 de la noche, sobre la Avenida México-Japón, en dirección a Avenida Tecnológico. En un comunicado, la SSP de Celaya confirmó más tarde que en la agresión armada murió un integrante de la corporación y otro resultó lesionado. En este momento, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, se realiza un operativo de seguridad sobre el municipio en avenidas principales, precisó. Privan de la libertad a presunto agente federal. En la misma zona, pero a la altura de Apaseo El Alto, sicarios interceptaron un autobús de pasajeros que se dirigía a la Ciudad de México, de donde bajaron a un hombre, presuntamente agente de la extinta PF. Según información de la Guardia Nacional, se interpuso una denuncia ante el Ministerio Público por la privación ilegal de la libertad de un agente de nombre José Luis, cuyo teléfono y otras pertenencias fueron dejados en los asientos que ocupaba en el autobús, mismo que continuó con su recorrido. Más información en el blog del narco.com.